¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué bueno que me acompañes en una sesión de Obsesionado con el Terror. Mi nombre es Armando Morales y aquí estamos en camina ya con un nuevo invitado que nos va a contar su relato. Recuerda que tú también me puedes contar tu relato. Abajito del video está la caja de descripción en donde viene el vínculo, donde directamente podrás escribirme en el WhatsApp. Haz una agenda conmigo y platícame ese relato que quieres dar a conocer con todo el público. Bien, vamos con nuestro nuevo invitado del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, aquí emocionado de escuchar tu relato, amigo. Pues van a ser varios. Ah, pues el día de hoy. Perfecto, adelante. ¿Cómo te llamas? Víctor Maldonado. Víctor Maldonado, ¿y de dónde eres? De aquí, de Guadalajara. De Guadalajara, perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar con tu relato, querido amigo Víctor Maldonado. Pero no sin antes recordarles, amigos, por favor, abajito también del video está el botoncito de suscribirte. Si no te has suscrito, por favor, ayúdame con un clic ahí. Y si estás de buen humor, regálame un like al video, que eso me ayudaría muchísimo. Pues bien, sin más, vamos a empezar con tu relato, querido amigo Víctor. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, pues en sí mi relato son una serie de relatos de eventos que me sucedieron ya a lo largo de diferentes años. Ajá. Desde que vivía en casa de mis padres acá hasta la fecha donde actualmente vivo. Sí. Pues todo comenzó cuando tenía aproximadamente 21 años. Vivía en casa de mis padres allá en Tlaquepaque. Pues sucedió una noche, este evento o este suceso que me ocurrió está relacionado a lo mejor en desde el aspecto científico a lo que muchos llaman parálisis del sueño. Ajá. Algunos dicen que estamos parcialmente dormidos, que si se desconecta la mente del cuerpo, etcétera, cosas así. Sí. Pero quienes lo hemos vivido, quienes hemos tenido esta experiencia, te podemos decir que estamos más que conscientes, sabemos perfectamente lo que está sucediendo alrededor. Ajá. Y es allí donde se torna un poco, pues, más tétrico, paranormal. Sí, más paranormal por el hecho de que yo no he escuchado de un solo evento de parálisis del sueño que sea positivo. Claro. Creo que todas las personas que de quienes, o al menos yo he sabido o he escuchado de parálisis de sueño, han sido desde el punto, pues, un poco más oscuro. Pues de hecho si ya escuchaste algunos de los relatos de aquí del canal, todos, como mencionas y tienes razón, todos los de parálisis del sueño que mencionan, todos han tenido una connotación negativa. Así que sí, tienes razón. Sí, y así pues también sucedió en mi caso. Sucedió, te repito, cuando tenía aproximadamente 21 años. ¿Sí? En casa de mis padres, yo compartía cuarto con uno de mis hermanos y teníamos esta costumbre de hacer esta broma, una especie de juego, que esperábamos que el otro se durmiera, especialmente cuando teníamos trabajos de qué hacer, ya sea por cuestiones de trabajo o por la universidad. Porque yo estaba en ese entonces ya terminando mis estudios de universidad. Ajá. Teníamos esta costumbre, este juego de esperar a que el otro se durmiera, y ya que caía así como que en sueño profundo, íbamos y lo despertaba el otro, ¿no? De que, ya te dormiste, y, sí. Y pues era un juego de siempre, ¿no? Sí. Resulta, pues ya, en una noche ya yo duermo primero, y mi hermano se queda haciendo un proyecto que tenía él. Y pues pasó así, yo me quedé dormido, cuando de repente yo lo que siento es que alguien se sienta en mi colchón. Ajá. Y me imagino que te ha tocado a ti y toda la gente que ha estado en un sillón, en un colchón, en un área así, de ese tipo, de ese estilo de confort. Tú sabes que cuando alguien se sienta a un costado, tú sientes que se baja, ¿sabes? Sientes, claro, el peso de la otra persona y cómo se baja. Ajá. Pues precisamente lo que yo voy sintiendo, siento que alguien se acuesta, yo me giro para quedar de lado y creyendo que era mi hermano, con este juego que te repito que teníamos. Ajá. Yo le digo, quítate, déjame dormir, ¿no? En ese breve lapso que digo eso, pues yo abro los ojos para decírselo a mi hermano que me dejara de molestar y me dejara dormir. Y vuelvo a cerrar los ojos. Sí. Cuando los cierro, caigo en cuenta
Cuando los abrí, al que vi de frente a mí, porque yo repito, yo me giro y quedo así como decimos, ¿no? Ocho bolitas, más o menos, pero de lado. Sí. Y me veo a mi hermano en su cama, que estaba pues a un metro y medio de la mía, y lo veo y veo que está dormido. Entonces digo, pues ¿qué fue eso? ¿Qué fue lo que me despertó, no? Sí. Pero no fue solamente eso, fue el hecho de que ya estando yo consciente, despierto, que reaccioné, siento que ya lo que se sentó, no solo se sentó, se acuesta a un costado mío, quedando detrás. Sí. Entonces, pues ahora sí que dices, ¿qué es esto, no? Y empiezas, en ese momento sí fue mi primera experiencia y sí entras en un pánico. Es decir que... Básicamente... Sí, déjame una pausa. Es decir, tú estabas de espaldas a tu hermano. Sientes que un cambio en el peso, sientes que hay un peso que mueve tu cama. Tú piensas que es tu hermano, te volteas, lo ves a él y entonces ya sientes que alguien se acuesta, pero a tu espalda. Exactamente. Uy, ¿y qué pasó? Lo malo es que el pánico en el que tú entras, sí. Primero quieres creer que es... por el miedo que tienes, el pánico que te da, que no puedes hablar ni moverte, pero en realidad sientes como que algo te sujeta. Claro. Porque por mucho que quería hablar y gritar a mi hermano, que había alguien ahora sí que ya detrás mío, acostado, porque lo sientes todo el peso, y no puedes gritar, no puedes hablar, y lo único que puedes es abrir los ojos. Sí. Yo al voltear y girar, al ver a mi hermano, me percato que está mi hermano dormido frente a mí, porque había una pequeña luz de una alarma que tenía, sí, típicas de reloj. Ajá. Alumbraba, tenía una especie de luz de los números que permitía brillar por la noche, sí, para saber la hora. Lo que me permitió esa pequeña luz, me permitió ver a mi hermano y percatarme de que eran las 3 de la mañana, justamente las eso 3. No lo voy a olvidar, cuando me sucedió. Sí. No podía hablar, no podía, yo lo que quería era gritar. Sí. Pero simplemente pues no te sale la voz, no te puedes mover, pues sí te sientes muy vulnerable, no haces nada porque entras en un miedo, en un pánico interior. Que a mí en ese momento lo único que pude pensar, dije, bueno, pues si no puedo hablar, mi hermano no puede reaccionar, porque no sabe lo que está pasando. Ajá. Yo me puse a rezar, ahora sí que en mi mente, empiezo a rezar, y de repente ya siento como el peso, el contrapeso que tenía detrás en el colchón, sí, se desvanece, se va. Y es cuando yo ya me puedo mover, ya puedo... Me percato de que puedo hablar y todo, pero pues ya no tenía el caso de despertar a mi hermano porque ya había pasado. ¿Cuántos ya minutos? Me relajé un poco. ¿Cuántos minutos crees que te haya llevado el que sentiste eso y que estuviste en ese trance? En el periodo que pasó, porque de eso sí me percaté, habían pasado aproximadamente 15 minutos. Ajá. 15 minutos en los que tú ya sabes que estás despierto, que estás consciente. Por eso te repito. Desde el punto científico se dice que tú sigues en el sueño, tu cuerpo está en sueño, mientras que tu cerebro ya está activo. Sí. Pero la realidad es que estás consciente de todo y todo está sucediendo. Tú puedes ver las cosas alrededor tal cual tu realidad, ajá, de donde te localices, lo puedes ver. Y yo podía ver perfectamente todo lo que en ese momento era el cuarto de mi hermano y mío. Sí, claro. Las cosas estaban alrededor, mi hermano verlo dormido, todo. O sea, yo lo veía todo. Y pues ya en ese lapso, pues yo estaba rezando de forma interna. Sí. Y hasta que desaparece. Y pues ya, pasado el suceso, el evento. Sí. Pues al día siguiente, le platico a mi madre, le platico lo que me había sucedido. Y justo fue algo curioso, que fue cuando yo aprendí el término que se le tiene a este evento de que se te sube el muerto. Ajá, sí, sí. Y mi mamá me dice, se te subió el muerto. Me dice, igual a tu papá, le sucedió exactamente lo mismo esa misma noche. ¿Cómo que a tu papá? Así es, a los dos nos pasó exactamente lo mismo, sentimos lo mismo. ¿Eh? Y
Pues yo no platiqué con mi papá, yo no platiqué con él, no entramos en detalles de cómo habían pasado las cosas, supe más que nada porque yo le platicaba a mi mamá, Sí. estaba platicando y mi papá pues ya le había platicado a mi mamá. Entonces fue así que yo me enteré que a los dos nos pasó lo mismo esa misma noche. Vaya, y le tocó a tu mamá despertar a tu papá de del trance. No, mi papá también despierta solo pudo deshacerse de la situación, o sea, del contrapeso. Lo que sí recuerdo que me comenta mi mamá es que dice que a él sí se le subió a su cuerpo, así lo sentía arriba de él. Encima, vaya. Y encima. Y pues así sucedió, fue mi primer evento y ahora sí que mi primera experiencia. Comprendo. Después de eso ya no sucedió nada Ajá. en casa de mis padres, pues en realidad nunca pasó nada en el tiempo que yo viví con ellos. Ahora que los visito, pues también no pasa nada. Nunca me han comentado que haya sucedido algo. Y, ¿sabes? En su momento fue como un evento, una experiencia aislada. Sí, exacto, mucho Con, aislado. hasta que yo eventualmente, pues ya, me salgo de casa de mis padres, me voy al extranjero, regreso. Sí. Y por labores, o sea, por mi trabajo, siempre me he buscado un espacio donde vivir, cercano a donde yo trabajé para mi comodidad. Sí. Y cuando llego actualmente al apartamento donde vivo, es donde ahora sí se empiezan a pasar diferentes experiencias que llego a Ajá. tener. ¿Dónde vives Y actualmente? sí, así es, donde vivo Okay. actualmente, y no solo a mí, sino a amistades que han venido y han tenido la oportunidad de estar aquí o pasar una noche o varias, Sí. pues para mi mala suerte, pues les ha sucedido algo que pues que ya no les ha, ya, ya no han tenido así como que la motivación de regresar a visitarme. Entiendo, claro. Pues mira, te cuento así a grandes rasgos de las cosas que han pasado. Okay. Yo empecé a dar clases aquí, que me pidieron unos amigos que les empezara a dar clases, y yo acepté. Yo estaba viviendo solo, pues el apartamento es grande en sí, tiene 3 cuartos y uno de ellos yo lo acoplé como un aula Ajá. pequeña para dar las clases. Entonces, estuvieron viniendo dos hermanos que yo ya los conocía de tiempo, me pidieron que si les podía dar clases, acepté todo y por algún tiempo pues todo muy bien, hasta que yo de repente un día, ya estoy hablando que los eventos que yo he vivido, experimentado, han sido durante el día, Sí. no son únicos de la noche, son a través del día, suceden aquí en este apartamento y quienes lo han vivido más allá de mi persona te lo pueden confirmar. Claro. Estábamos en clase cuando yo, bueno, como yo tengo perros, lo que hago para que no interrumpan es dejarlos fuera y cerrar la puerta. Ajá. Cerraba la puerta del aula y los dejaba fuera, ningún problema. Y de repente se empieza a abrir la puerta sola. Ajá. Ha habido, anterior a esto, ya había habido situaciones en las que a mí me ha tocado ver como sombras Sí. que pasan así de repente por la casa, o sea, que de repente veo que pasan de un cuarto a otro, y así como en la parálisis, perdón, del sueño, se dice que hay explicación a estos, como estas figuras humanoides que uno puede llegar a ver, que son Ajá. como sombras, y dicen que a veces por el cansancio, por la rapidez de cómo se mueve el ojo, etcétera, pues puedes ver sombras. Y yo le atribuía que esa era la razón, mi Sí. cansancio, a veces de trabajar muchas horas al día, veía estas cosas. Sí me tocó verlas en repetidas ocasiones, Ajá. pero ese día en particular, no nada más la vi yo, o sea, no solo me tocó a mí verlo, sino a uno de los alumnos, uno de los hermanos. Que estábamos en clase, te repito, yo cierro la puerta y de repente se abre sola. Sí. Se abre sola completamente, pero muy lentamente. Así como el típico cliché de película de terror, que se va abriendo y va Exacto. haciendo un ruido, Sí. así, tal cual. Es decir, una pausa, Entonces, es decir, estaban
dos hermanos, como dices, les estabas dando clase, estaban dentro de uno de los cuartos de tu casa, me imagino que lo tienes acondicionado como saloncito, y les estabas dando clase, supongo, y dices que se abre la puerta sola, ¿correcto? Sí, okay. Pero antes de eso yo ya la había cerrado. Sí. Y te repito, yo la cerraba con la intención de que mis mascotas no entraran e interrumpieran. Sí. Pues ya lo cierro, sucede esto, se abre. Y para asegurarme yo de que estuviera bien cerrado, de que a lo mejor yo mismo no lo había cerrado bien, ajá, le pedí a uno de ellos que cerrara la puerta. Sí. Y me dice, sí, la cierra, y la cierra con seguro. Ajá. De esos de botón, de los que tú hasta puedes, sí, escuchar el clic de seguro, ¿no? Sí, de botón. De la puerta. Pues lo hace y se regresa, se sienta y no pasa ni dos minutos cuando la puerta se vuelve a abrir. ¡Ah, caray! Sí, igual, se vuelve a abrir, aún con seguro la puerta se abre y se vuelve a abrir lentamente. Como se abre la puerta lentamente, le da el tiempo a ese alumno a voltear, a pararse. Sí. Y cuando voltea, pues su asombro es de por qué se abrió la puerta si la había cerrado con seguro. Claro. Dice que no solo fue eso, fue el hecho de que cuando voltea ya la puerta se encuentra abierta, ve una sombra que entra a otro de los cuartos. Como un estudio. Sí. Así tal cual, la sombra de una persona, como un hombre. Sí. Y pues sale disparado de la casa. Su hermano va con él y detrás pues voy yo también con ellos. Sí. Ya, bueno, para preguntarle si estaba bien, qué le había pasado, y ya me empieza a contar lo que experimentó él. Ajá. Y me dice que estaba un poco nervioso, tenso, y lo único que repetía era, me decía, es que yo puse el seguro y aparte había alguien más. ¿Eh? Y de ahí no lo sacabas, él repetía lo mismo, es que yo puse el seguro, ¿cómo se abrió la puerta? ¿Y quién era la otra persona? Porque había alguien más y se metió al estudio. Yo regresé después a ver el estudio y yo estaba consciente que no había nadie. Sí. Aparte de, te repito, pues ya en ocasiones anteriores a mí ya me había tocado ver estas formas de sombras. Ajá. Que puedes ver que se van moviendo de un lado a otro, o que de repente ves que se esconden rápido. Ajá. Así es como las me ha tocado verlas. Pero dices que tú solo, ¿verdad? Sí. Okay. En ese entonces sí, yo estaba viviendo solo y pues estos hermanos venían y tenían clase conmigo. Sí. Pues fue tanto así como que su susto que dejaron de venir. Vaya. En otra ocasión tuve a otros alumnos que eran más chicos de edad, apenas ellos estaban entrando a preparatoria. Sí. Yo los había conocido a nivel secundario, yo los tuve. Les gustaba que trabajara con ellos un poco de arte, les gustaba mucho el dibujo de anime, lo trabajábamos y venían aquí a la casa. Sí. Y en una de esas me preguntaban, ay, oiga, profe, usted nunca le ha pasado nada, que vive solo y todo eso. Ya les empecé a contar así cosillas que me han pasado. ¿Eh? Y justo en el momento en el que estábamos platicando, estábamos en la sala y se enciende la televisión. ¿Se enciende la televisión sola? Órale. Sí, esa televisión no es de las actuales, de las modernas. Ajá. En ese entonces, pues era de las más modernas que había. Y a lo mejor si igual pueden ser muy sensibles o guardan algo de estática, claro, nada que ver con las anteriores de las grandotas de cajón. Sí. Que pudiera suceder que se prendían solas por la cantidad de energía que podían resguardar estando. Y se enciende la televisión e incluso no solo el hecho de que se encendió, se cambió de canal. Se cambió de canal, vaya. Sí. Los muchachos, pues, así lo toman, no supieron ni cómo tomarlo, si yo les estaba bromeando, haciendo una broma o algo. Sí. Cuando yo nomás les dije, yo no la encendí,
si ustedes voltean, ni siquiera yo tenía un control remoto cercano. Sí, sí. La televisión sí lo tiene, lo tenía en su momento y estaba a un lado de la televisión y ellos se dieron cuenta. Y dije, es que allá está el control, ¿cómo es que quién la pudo encender? Claro. Igual los muchachos ya eventualmente ya no regresaron después de eso. Vaya, oye amigo, Víctor, mencionas sí. que tienes unas mascotitas, unos perros, ¿ellos no ladraban o no te hacían notar que había algo ahí? Mira, por lo general lo que pasa es que mis mascotas, por la forma en los apartamentos en los que yo vivo, son 4 apartamentos. Ajá. Están a nivel de suelo, pues todos. Ya entiendo. No se elevan a primer piso, segundo piso, no. Sí. Todos estamos al mismo nivel y están localizados como en el centro de la manzana. Ajá. Para llegar a la puerta, o sea, salir a la calle ya literal, tenemos que pasar por el pasillo general donde están los 4, donde nos podemos ver los 4 apartamentos. Sí. Y aparte otro pasillo más que va a dar hacia la calle. Yo comúnmente tengo mis mascotas precisamente al frente, los dejo salir con la intención de que cuiden. Sí. O en ese momento siempre los tenía así al frente precisamente para que cuidaran, porque pues es una área restringida nada más a los que vivimos aquí en los apartamentos. Sí. Las veces que sucedieron, por ejemplo, que tenía alumnos, te repito, para que no incomodar a las personas, pues simplemente los dejaba al frente y allá se quedaban resguardando el espacio. Ah, entiendo. Entonces, las cosas que me sucedían o que le sucedían con otras personas aquí, no, mis mascotas no estaban presentes como para notificarme algo ya en su momento, porque no estaban. Sí, sí, comprendo. Ya eventualmente en otra, ya te contaré otro evento en el que sí se involucran ellos y sí hay una gran diferencia de su comportamiento. Ok, entiendo. En otra ocasión muy reciente, vino un amigo, lo invitamos a estar aquí en casa, a comer, estuvimos así jugando juegos de mesa, etcétera, ¿no? Cuando él llegó me dice que ya se sintió un poco cansado y le dije, mira, no te preocupes, acuéstate tú, descansa un momento y ahorita, bueno, seguimos haciendo o planeando las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Ajá. Cuando él entra a mi cuarto. En ese momento que entra, yo creí que se iba a recostar, a dormir un rato, a descansar. Ajá. Pero mi sorpresa es que no se duerme. Bueno, esto ya me entero porque de repente él sale asustado. Sí, sí. Y me dice, ¿sabes qué? Acaba de salir algo de tu closet. Ah. Como algo pequeño, algo negro salió de tu closet, como un duende. Así sí. Lo puso él. Salió como un duende y se metió rápido al baño. Para eso yo tengo en mi cuarto, pues mi cuarto el que yo uso para dormir, mi recámara. Sí. Tiene un baño personal. Entiendo. Entonces del closet se mueve, son como 2-3 pasos para la puerta del closet. Ajá. Del closet al baño. Ese salió corriendo y se metió al baño. Y él sale pues asustado diciéndome lo que ve. ¿Esto fue de noche? Aproximadamente eran como las 7, entre 7 como las 7 de la tarde. Ajá. Sí, pero todavía estábamos en el otro horario. Ah, ya. En el que todavía tenemos luz. ¿Y tu amigo no se asomó? Entonces, ¿cómo, perdón? ¿Tu amigo no se asomó a ver qué era? No, él pues es como salió asustado y todo, diciéndome lo que acababa de ver. Yo primeramente lo que pensé es que dije, ay, pues estaba soñando porque estaba dormido. Dije, no, relájate, a lo mejor lo soñaste ahorita que estaba dormido. Y me dice, es que Víctor, nunca me quedé dormido. Estaba en el celular nada más acostado descansando. No me podía dormir. Y estaba en el celular cuando volteé a ver, cuando escuché un pequeño ruido que salió del closet, volteo y es cuando lo veo. Sí, sí. Y se mete al baño. Entonces pues dije, bueno, ya, o sea, lo traté de tranquilizar. Entro yo al cuarto, lógico, entro al baño y yo no encuentro nada. Bye. Y pues esa fue la experiencia. Lo más cercana a mi amigo. Que también traté, pues ya, yo lo traté de tranquilizar y todo. Ya después
eventualmente pues lo tomó así como, bueno, pues una experiencia que le tocó paranormal a él. Ajá. Ya no actualmente no lo ve como algo, como que algo que lo haya, que le impida regresar. Claro. Pero pues bueno, no sé. Espero pueda regresar algún día y no se quede como otras amistades que han venido, les ha sucedido algo y ya no quieren. Ya no vuelven. Claro. Sí. Sí les marca, quieras o no, una situación. Yo siento que no todas las personas están destinadas a tener una experiencia de esa forma. Claro. Sí les marca y les marca para siempre. Sí, los deja marcados. Tengo otra historia de una amiga que vivió un tiempo conmigo. Ajá. Ella tenía su pareja, ya estaban incluso muy cercanos para casarse, ya había pedido hasta matrimonio y todo el show. Sí. Por cosas del destino se separan y pues ella vivía en la propiedad de él. Ajá. Entonces se separan y pues le pide que se vaya y todo, y ella llega conmigo, me pide ayuda por un tiempo en el que ella busca dónde quedarse y todo. Sí. Que si le permito hospedarse aquí. Le dije claro que sí, ella trae todas sus cosas, se queda aquí a vivir un tiempo conmigo. Perdón. Y como al tercer día de que llegó aquí conmigo, estaba ya en el cuarto de huéspedes, por decirlo así. Ajá. Ya que el aula que yo vi, que antes tenía el cuarto que tenía como acoplado para aula, pues ya después de que lo que sucedió con los alumnos, tomé la decisión de ya no dar clases particulares. Entiendo. Entonces lo dejé, lo acoplé como un cuarto, y en ese entonces pues ya lo que pasó con su ex, llega, vive conmigo un tiempo. Sí. Llega a ese cuarto y me dice, sale así disparada en la noche. Sí. Me dice, me acaban de asustar. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, estaba en el cuarto cuando ella dice que ya estaba acostada. Tú ya estabas acostado también, me imagino. Sí, yo ya estaba acostado y dice que de repente así como que también escuchó medio un ruido así en ruido pequeño en el closet, pero que el problema con ella fue que como ella no estaba dormida, ey, nada más, o sea, sí se percató de todo. Y dice, yo nada más me giré, tratando de ignorar el ruido, y así yo me giro, y cuando me giro, alguien se acuesta a un lado mío. Ay. Y me abraza. Vaya. Estamos hablando de que en ese momento estábamos solamente ella y yo. Sí, sí. Ya había pasado un rato de que nos habíamos despedido, de que ella había entrado a su cuarto, yo había entrado a mi cuarto. De hecho, yo ya estaba dormido cuando la escucho. Y me dice, es que yo nunca me dormí, o sea, yo no me podía dormir. Sí. No tenía sueño y cuando pasó todo eso. O sea, ella a lo mejor estaba acostada. Dije, ¿estás segura que no estaba dormida? Me dice, no, yo nomás estaba acostada. Digo, dejé el celular a un lado, me acosté ya para prepararme a dormir. Igual sí cerré los ojos, pero no estaba dormida. Sí. Cuando escuché el ruido estaba perfectamente despierta. Me giro para intentar dormir, ignorando el ruido, cuando siento que alguien se acuesta y me abraza. Ella sí entró en pánico en ese momento. ¿Cómo no? Dice, claro. Que no se podía mover, que no podía mover, no podía gritar. Sí. Hasta que sacó, sí, que fuerzas, se para y sale disparada del cuarto. Ajá. Y pues ya, eventualmente, después de esa noche, ella sí se quedó un poco tiempo en lo que, pues, repito, buscaba un espacio. Ajá. Pero también se quedaba a dormir ya conmigo, ya no, sí, no regresó al cuarto. ¿Cómo va a dormir otra vez ahí, verdad? Sí, te digo, pues hay cosas que les han sucedido a gente, incluso gente que no vive aquí en mi apartamento, pero pues ahora sí que les toca a todos. Vaya. Y durante el día. Ajá. Te voy a contar una. Las siguientes dos historias me suceden a mí directamente. Sí. Tú ya estando solo, ¿verdad? Sí, estando solo. De hecho,
las situaciones que me han sucedido a mí, las experiencias que yo he tenido, han sido en periodos en los que yo vivo solo, en los que completamente o no he tenido un roomie, no he tenido pareja, no he tenido a nadie, hey. He estado solo, es cuando me sucedían a mí directamente. Comprendo. Y la primera sucede cuando estoy aquí yo en casa, te estoy hablando que eran como las 6 de la tarde aproximadamente. Sí. En la que si bien no tienes la luz del día completamente como las 12 de mediodía o 1 de la tarde, pues hay suficiente luz para percatarte de todo sin necesidad de encender luz artificial. Claro. Estaba pues yo arreglando aquí un fin de semana, estaba arreglando mi closet, y por la distribución en la que está diseñado el apartamento, sí. El cuarto, mi cuarto principal, te repito, va a dar, tiene una ventana que va a dar al patio. Ajá. Y el patio conecta también hacia la cocina. Ajá, sí. Entonces, de la cocina a mi cuarto, a mi recámara, está el patio en medio, y de ambos hay ventanas, por lo cual si yo volteo desde mi cuarto por la ventana, sí. voy a ver hasta la cocina. Ah, entiendo. El patio es hace las veces de un lugar en común entre uno y otro, ¿verdad? Así es. Entiendo. Pues estoy yo en mi closet arreglando mis cosas, y siento como que alguien me está observando. Siento como que la mirada. Tú sabes, cuando alguien te está viendo, sientes sí. precisamente la mirada clavada sobre ti. Claro. Pues yo arreglando mis cosas, volteo y veo que hay una mujer sí. en la cocina viéndome. Y... en su momento yo reconozco que es una mujer, vamos, por la altura, por el cabello, que se ve que lo trae largo. Sí. Ciertas facciones, si bien no veo la definición de la persona, de una mujer como tal, pues te da la forma, la figura, detalles. Pero aparte, tanto por el cristal de mi ventana como la de la cocina, sí. ambas ventanas, pues ya no ves con claridad toda la persona. Entiendo. ¿Sí? Entonces. Y ciertos reflejos de luz pues ya no te permiten ver, pero sí puedes saber que hay alguien del otro lado. O sea, sí te percatas que hay una figura, una persona que está volteando hacia mí. Sí. Repito, yo estaba viviendo solo. Ajá. Por lo cual se me hizo extraño, porque pues porque al acceso a los apartamentos no debería de entrar nadie, menos que fuera uno de los mismos inquilinos que son de los apartamentos, sí, sí. o algún invitado de alguien de nosotros. Ajá. Que nosotros no les hayamos permitido la entrada. Sí. Situaciones a veces de uno de los vecinos, voy a tener visitas y voy a dejar cancel de la entrada principal, lo voy a dejar abierto porque van a entrar y salir. Ajá. Y dije, a lo mejor uno de mis vecinos tiene invitados y se equivocó, se metió por error, no sé. Ey, ay, pero de todos pues, modos, que haya sido un extraño, qué miedo, ¿no? Sí, fíjate que esos en el momento no reaccionas. Yo sí. creo que más que el miedo de si es una especie de fantasma, un espíritu o algo paranormal, sí. creo que la primera reacción de uno como persona es sin que no se meta nadie a robar o que no me vaya a hacer daño. Claro. Algún loco que se haya metido. No sé, es la primera reacción, ¿no? Sí. Entonces, más allá de asustarme, pues fue mi reacción de ¿y quién eres tú? ¿Qué haces aquí, no? Ajá. Veo a esta mujer y para hablar con la persona yo tengo que acercarme, tengo que salir del cuarto para dirigirme a la cocina. Entonces, en la forma que está, te repito, en la forma que está distribuida, sí. tengo que pasar por el patio. Y en la parte ya dentro de la casa, por lo que los conecta, es un pequeño pasillo. Ajá. Que es precisamente donde se encuentra la puerta del patio y un barandal grande. Sí. Unas ventanas grandes. Yo paso por ahí y voy llegando a la puerta del patio cuando me percato que la mujer a la que yo había visto en la cocina, sí. viéndome, ya estaba en el patio.
Pero como yo ya había avanzado todo ese, yo ya había avanzado esa parte del pasillo, Sí. ya para llegar a la cocina, más para dar la vuelta y entrar a la cocina, pues la persona ya había avanzado y nada más la vi por detrás. Sí. Oye, pero cuando antes de salir, que la viste y todo, ¿no le llamaste la atención? ¿No gritándole No, fíjate que no, en su momento no le dije nada. Yo lo que quería era verla de frente, o sea, verla de Sí. frente y decirle quién eres tú y qué haces aquí. Sí. O sea, no le. Cuando tú ves a alguien, no le vas como que hablando a la distancia, sino te esperas acercarte a la persona y decirle, ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? En su momento, pues no, yo nada más, ahí fue cuando ya ahí sí me sorprendo yo un poco más de que. ¿Cómo es posible de que estuviera allá en el patio? Porque para él, que la persona sea la persona que fuera, Ajá. si quisiera pasar de la cocina para el cuarto, tiene. Bueno. Bueno, ¿Sí? ya, es que se va. Cuando yo paso por el pasillo Sí. y veo que la persona ya está en el patio. Pues eso fue lo que a mí me sorprende completamente. Para que una persona pueda pasar de la cocina al patio, Sí. tuvo que haber pasado primeramente por la cocina, salir de la cocina, dar vuelta, Ajá. entrar para el patio y dar varios pasos para llegar a donde yo vi a la mujer, Sí, claro, ya en el patio. te la debiste de haber Cosa topado. que. Exactamente, cosa que para que eso sucediera, yo la debí haber visto de frente cuando yo caminé en el pasillo para ir a Sí, la cocina. por Nos debimos supuesto. de haber topado de frente para que ella pudiera entrar al patio y yo alcanzarla en la cocina. Claro. Pues mi sorpresa es cuando volteo y la veo ya en el patio, en dirección, caminando en dirección hacia el cuarto. Y te digo caminando por decirlo de una forma, porque en realidad no camina, no caminaba. No, tú No. sabes que cuando una persona camina hay un movimiento Sí, específico, un amblar. ¿sí? Del cuerpo, o sea, te dice hay un paso tras otro y el cuerpo tiene un movimiento específico. Sí. Esta persona no se movía, simplemente se recorría, como si estuviera flotando. Yo Arre, no te puedo decir sí. que estaba flotando porque yo no le vi los pies, o sea, no volteé a verle los pies y estaba caminando, flotando. Lo único que vi es la velocidad con la que caminó sin moverse. Sí. A menos que estuvieras, no sé, arriba de una patineta que alguien la estuviera jalando Ya y te te entiendo. mueves a esa velocidad Sí, sin sí. moverte, entonces, pero no es el caso. Entonces yo nomás, ¿cómo se me iba trasladando esta persona ya de espaldas a mí ¿Eh? y se mete al cuarto? Es decir, Pero ¿tú viste? te estoy hablando que por meterse al cuarto, o sea, es como su cuerpo traspasa la pared y el ventanal Eso te y iba a se preguntar. pierde en el cuarto. Vaya, ¿y qué Ahí hiciste? sí, fue mi primera reacción, fue de qué acabo de ver, Sí. o sea, qué es lo que experimenté, qué estoy viendo, quién es y por qué se me presenta. Te devolviste Sí, al cuarto, me sí. imagino. Mira, sí llegas a sentir un poco de miedo, pero no más que el miedo, para mí era una inquietud de saber quién es esta persona. Claro. Yo siempre he creído que las personas que experimentamos algo de este estilo, de este tipo, paranormal, llámalo así, Sí. es porque podemos resistirlo. ¿Sí? Yo tengo la creencia de que, como soy católico apostólico romano, yo crecí en una familia muy creyente Ajá. y de hecho te puedo decir a mí de chico me mandaron a colegios religiosos en los que incluso hasta estudié la Biblia, cosas por el estilo, y de lo que a mí me dijeron en su momento de chico, sea verdad o no, porque actualmente puedes cuestionar muchas cosas de la religión. Sí. Cierto o no, a mí me inculcaron que un espíritu, un fantasma, como tú lo quieras llamar, no te puede hacer ningún daño, porque Entiendo. no tienen esa capacidad. Ajá. A mí me inculcaron que solo Dios tiene la capacidad de dar vida y quitarla, Sí. porque ni siquiera un demonio lo puede hacer.
Y analizando las cosas, hay cierta lógica en eso, ¿cierto? Lo puedo ver desde una verdad, porque si tú ves una posesión, un demonio hace una posesión de un cuerpo, porque lo requiere para hacer el daño. Y no, ya los muchos demonios ya hubieran matado a gran parte de la humanidad. Sí, pero claro. En realidad hacen posesión de un cuerpo para poder dañarlo. El mismo cuerpo se vaya dañando. Se vaya dañando, exacto. Entonces, en mi creencia, en lo que a mí me inculcaron, pues no me dio miedo como tal, porque sí recordé en su momento de no me puede hacer daño. Nunca me va a poder hacer daño, ¿por qué? Porque no tiene esa capacidad. Si bien el susto te puede causar incluso hasta un infarto, un paro cardíaco. Claro. Siento que estos entes, estos espíritus, fantasmas, como se le llame, solo se le aparecen a las personas que lo pueden resistir. Entiendo. Que tengan como que esa fuerza para resistirlo y poder lidiar con ellos, porque incluso hay quienes tienen el contacto, incluso quienes buscan tener ese contacto. Ajá. Y lo tienen, que son a las personas que se les llama videntes. Sí, sí, sí. Pueden hacer contacto con ellos porque lo pueden resistir y ya lo ven desde un punto, pues, más, no te diría que natural, porque si no todo el mundo lo haríamos, pero se puede dar. Entonces, en su momento, cuando yo a esta mujer, sí entró un poco el miedo, pero después me entró como la inquietud de quién es, sí. Y tal vez necesite algo de mí. Yo ya no la volví a ver. Yo a ella ya no la volví a ver. Repito, he tenido experiencias de ver sombras, de ver cosas. Ajá. Que gente que ha tenido la oportunidad de visitarme, pasar alguna noche aquí tal vez, sí. Han tenido, sí, experiencias, pero nunca he tenido un contacto hasta el momento así de platicar o poder decir necesitas algo. Ajá. No, nunca se ha dado. Vaya. Oye, amigo Víctor, ¿y puedes describirnos el ropaje de esta aparición? Mira, la visión que tú tienes, lo que ves frente a ti, no tiene una definición como tal. Ajá. Y tal vez las personas que lo han vivido te podrán confirmar, o al menos si tuvieron una experiencia como la mía, que no ves una definición tridimensional como tal. O sea, no ves un cuerpo, un rostro, sí, que puedas decir, los ojos eran verdes, el cabello era castaño claro o cosas así. Al menos a mí no me tocó. A mí yo lo que yo veía, en cuanto, por ejemplo, al ropaje, que yo cuando ya la veo de espalda, sí, es un ropaje grisáceo, un grisáceo oscuro, sí, un negro muy deslavado, y es como todo, era como todo un vestido, la cubría toda completamente. Ajá. Y por la perspectiva, cuando tú ves a una persona, pues no volteas como que a verle los detalles de qué zapatos trae o si trae, no sé, algún fajo, sí, no, sí, sé, cosas así, no. O sea, tú lo ves, tratas de verlo directamente a los ojos, al rostro. Buscabas, o sea, ver la cara. Yo la tengo de espalda. Sí. Como ya la tenía de espaldas, yo lo que veo es el cabello. El cabello sí lo tenía muy sucio. Sí. Lo tenía largo. Y todo así como cuando te bañas, o al menos que una mujer con cabello largo se bañe y no se seque, y se le seca el cabello de forma natural, sin peinarse. Sí, sí. Todo como un poco de estática, o sea, medio, ya, todo despeinado, pues. Y la forma, todo, te digo, todo es muy grisáceo, todo se ve oscuro. Sí. Muy, muy oscuro. Pero si te das cuenta de que es la figura de una mujer, los atributos que le puedes dar a una mujer en cuanto a su figura femenina. Oye, cuando viste esta aparición, ¿regresaste a tu cuarto? ¿No te fuiste a ver qué? Sí, claro, que en el momento en que entra, pues yo, primeramente lo que hice fue llamar a los perros. Sí, sí. Antes que nada, dije, lo primero que es hablarle a los perros, porque de lo que estoy viendo es natural, es normal, no es normal, no es de este mundo, o sí, si lo es, protección, mis mascotas. Ajá. Les llamo, llegan corriendo, y cuando entran,
ellos sí se ponen un poco así como alterados, Sí. como agresivos. Y pues ya entro con los perros al cuarto, pero no había nadie, absolutamente nadie. Ay, 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 qué emocionante. Y esa no es sola la única experiencia que tengo. La siguiente experiencia que vivo Sí. fue incluso más fuerte que esa. Ha Anda, habido pues. otras así muy pequeñas que, pues en lo que cabe, las he ignorado. Igual después se me vienen más experiencias a la mente. Recuerdo una noche que estaba, pues yo igual solo aquí en el apartamento. Sí. Ya era de noche, ya hasta ya era. Ya había dormido, ya estaba por dormir. Y te estoy hablando que era para fechas de diciembre, porque yo estaba de vacaciones del trabajo. No había viento. Yo tenía unas cortinas muy pesadas en la ventana principal del apartamento. Precisamente las ponía en tiempos de frío para que no entrara frío, el espacio se mantuviera caliente. Sí. Pues en el sofá que yo tenía en la sala ponía unas sillas, las subía al sofá precisamente para que los mascotas, mis perros, no se subieran. Y yo las dejaba ahí para que ya los perros se acostumbraran a acostarse en sus propios camas que ellos tienen para ellos. Sí. Yo estoy ya en mi cuarto, ahí estaba en el celular, perdiendo ya el tiempo de noche, y dije, ay, ya me voy a dormir, cuando de repente se escucha como las sillas salen disparadas, salen volando desde caen al piso porque Sí. son de metal. Entonces, pues tú sabes que el metal hace un ruido No, fuerte. el escándalo que han de haber hecho, claro. Ah, pues me levanto y salgo a la sala para revisar qué había pasado, y dije, ay, pues a lo mejor no las coloqué bien, se cayeron. Pero salgo a la sala y mi sorpresa es ver que las dos sillas estaban perfectamente acomodadas, una al lado de la otra, como si yo mismo las hubiera colocado en la pared opuesta al sillón. Es decir, nomás fue el O sonido, sea, pero las sillas están en su lugar. las sillas debieron haber estado arriba del sofá, Sí. no lo estaban, estaban a metros ya de la, de, en la, en la pared opuesta de donde estaban, del sillón, Ay, ay, ay. acomodadas una a un lado de la otra. Sí. Si bien se cayeron, porque yo las pude haber acomodado mal, o hubiera entrado una ráfaga de viento, no sé, lo que tú quieras, Sí. que igual no lo creo, porque te repito, tenía las ventanas cerradas, de eso sí me percato, porque dije, a lo mejor se cayeron con el viento y fueron a dar allá y cayeron, no sé, por la inercia, el movimiento, y quedaron bien acomodadas. Dije, pero bueno, lo ignoré y fui a la ventana. Dije, voy a cerrar la ventana para que no entre más aire y no las muevan. Sí. Abro la cortina y me percato que la ventana está completamente cerrada. Entonces, descarta la opción viento, Sí, claro. porque aparte de que estaban cerradas las ventanas, estaba estas cortinas, te repito, muy, muy pesadas. Y no era como que los perros las hubieran tirado. No, porque los perros ya duermen conmigo. Ah, ya. Entonces, al estar conmigo, pues ya, o sea, los perros si reaccionan del ruido, pues lógico, van a reaccionar, van a empezar a ladrar. Sí. Yo lo atribuí a eso, que estaban ladrando, porque pues un ruido de esa magnitud, pues te repito, las sillas son de metal, van a ladrar y van a ladrar fuerte, Oye, ya en dirección hacia la sala. amiguito, ¿y con esas cosas que te han pasado, no te ha dado curiosidad poner una cámara a ver qué capta? Fíjate que sí me llama la atención. Sí me gustaría hacerlo y estoy tentado a hacerlo. El problema es que como yo estoy fuera de casa, incluso sería bueno precisamente por seguridad, Claro. porque como estoy casi todo el día fuera por trabajo, pero yo creo que que viviría obsesionado con estar viendo el celular, las cámaras todo el tiempo. Sí, bueno, en eso que dices sí tienes razón, ¿eh? Te absorbería mucho. Sí, yo creo que me obsesionaría demasiado estar revisando, 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 que dejaría mi trabajo de lado. Pero también te repito, sí, sí lo he considerado, y
pues, ¿por qué no? Sería una opción a analizar. Ajá. Incluso no solo a mi nivel de mi propio apartamento, sino que a los demás apartamentos, por allá platicando con los vecinos, sí, también les han sucedido cosas. Ah, no, nada más a ti. Me lleva a pensar que tal vez no es solamente el lugar donde yo vivo, sí, sino a lo mejor de los apartamentos se comparta algo que pueda ser una situación que ya haya un historial detrás, aunque ya hemos hablado, yo no directamente. Ajá. Para serte sincero, yo no, pero sí una de mis vecinas ha hablado directamente con la dueña. Ajá, sí, sí. De sus apartamentos. Y le ha comentado que no hay ningún historial negativo, por decirlo de una forma, que tenga un historial, no sé, de que tal familia haya pasado, no sé, algún asesinato, alguien se haya quitado la vida, no sé, algo por el estilo, ¿no? Que haya quedado una energía resguardada aquí en este espacio. Ajá. Pero no, me dice que no ha sucedido nada de ese estilo. Pero sí, los apartamentos, los cuatro, hemos tenido experiencias. Ay, órale. De ese índole. Oye, amiguito, antes de que entres al relato, el relato fuerte que mencionas, ¿qué te han platicado tus vecinos que les ha pasado? A ver, platícanos. Mira, yo tengo una vecina que ya actualmente ya no vive aquí. Yo creo que ya va como para el año que se mudó. Sí. Teníamos mucha confianza en ella y yo, sí, como que nos llevábamos un poco más entre amistad ya. Sí. Seguido me mandaba mensajes, incluso yo ya no estaba aquí. En el tiempo de pandemia sí me tocó ya vivirlo. Ajá. Y cerciorarme de que nadie entraba a su apartamento, nadie. Ajá. Ella, como se dedicaba un poco a la construcción, es arquitecto. Sí. Aún en pandemia, pues sí tenía que salir a revisar ciertas cosas de su trabajo. Ajá. Entonces, a veces se la pasaba afuera, porque también su constructora trabajaba fuera de Guadalajara. Entonces, y cuando ella llegaba por las noches, sí, llegaba y me tocaba, me dice, mira, ven, observa esto. Y ya le digo, no, pues sí, está mojado, no sé, por ejemplo, mi cama. Sí. Dice, yo me percataba que estaba mojado. Y dice, ¿tú crees que yo mismo llegaría a hacer esto? También agarraría, no sé, una jarra con agua y la aventaría al coche. Sí, sí. A la cama. Y le digo, no, claro que no. Y dice, la acabo de recibir así, en la mañana estaba todo bien, estaba todo seco, ahorita me percató de que está así. Y dice, ¿de veras no has visto a alguien que haya entrado aquí al cuarto? Porque no nomás es eso. Ajá. Hay cosas que no están en su lugar. Amiguito, no seas malito. No seas malito. ¿Puedes pegarte un poquito más la bocina, la boca a la bocina para escucharte un poquito más? ¿Se oye bajito? Claro. Listo, ahora sí. Ella me decía que había cosas que le cambiaban de en su casa. Sí. Del lugar de donde ella los tenía, porque pues ella ya sabía dónde dejaba sus cosas y todo, ¿no? Ajá. Y si es que me cambian las cosas, algunas no las encuentro. O a veces llego y hay cosas que estaban en el closet y de repente ella abría la puerta y cuando llegaba de su trabajo, abría la puerta y estaban en el centro de la sala. Anda pues. Para eso ella me dijo, mira, yo tuve una mala experiencia con un ex que se resultó ser muy obsesivo y en su momento ella, pues, enamorada, le dio las llaves del apartamento para que pudiera llegar ahí con ella cuando él quisiera, etcétera. Sí. Y me dice, ¿de veras no has visto que llegue aquí mi ex? Y le dije, no, mira, yo ya lo conozco, yo lo saludaba y todo a él, al chavo, me caía bien y todo. Ajá. Le digo, pero pues yo estaba aquí todo el tiempo, yo no he salido, te repito, estábamos en época de pandemia, pues la ventana de mi estudio, que es donde yo pasaba más tiempo por clases, sí, daba al pasillo principal. Persona que entrara o saliera, yo la tenía que ver forzosamente. Claro. Y no se veía nadie en todo el día hasta que llegaba ella. Y yo lo primero que le dije, no te preocupes, no vino hoy. En referencia a que si así era su ex. Sí.
pues yo haciendo la referencia a lo que ya me había comentado, le decía, no, pues no, hoy no llegó, hoy no vino. Sí. Y aún así aparecían cosas en su apartamento. Ay, órale. La cama mojada. Y ella terminó de mudarse. Sí, sí, sí. Ella definitivamente terminó de mudarse. Hubo hace una semana que era día tras día, suceso tras suceso. Y yo cerciorándome de que en realidad nunca nadie había entrado a su apartamento. Ella no vio. Ni siquiera por las azoteas se pudieran entrar. No. Ajá, ella no vio sombras y cosas así como tú. No, a ella nada más eran las cosas que le pasaban dentro del apartamento. Ya. Las cosas que le movían, pero se las movían muy obvias. Y por ejemplo, no sé, una vez que me comentó que estaba en el centro, te repito, en el centro de la sala. Sí. Un peluche que ella tenía guardado desde hace mucho tiempo. Ajá. O sea, ¿qué tenía que ser ahí afuera si ella lo había guardado precisamente por no verlo? Ya. Entonces, cosas que le casi que le marcaron muchísimo y como la decisión se fue. Vaya, pues quién sabe qué tendrá ahí tu espacio. Ay, ¿y qué más, amigo? A ver, platícanos ese relato que dices que está muy fuerte. A ver, ¿qué pasó? Pues mira, el último relato que yo tuve, sí, te repito que para mí fue el último, porque a partir de eso yo ya no he tenido ninguna experiencia, yo ya no he visto nada, y otra gente sí ha tenido experiencias. Ajá. Experiencias como las que te he contado, incluso después de esta. Ajá, pero ya. Pues a mí ya no me ha tocado nada. Entiendo. Fue ya hace que fue un poco antes de que entráramos. En el 2019 fue que se desató la pandemia. En el 2000. Y en noviembre del. No me acuerdo, creo que fue en abril, ¿no? Noviembre, diciembre del 19 se desató la pandemia en Asia y a nosotros nos pegó hasta el 20. Uh-huh. A mí me sucedió precisamente en diciembre. Ajá. Del 19. Sí. Yo estaba solo aquí en casa ya. Con mis perros, se repite, yo ya tengo mis perros que les permitía subir a incluso a dormir conmigo aquí en el cuarto y todo. Ajá. Ya era de noche. Ahí, aquí si no nunca me percaté de la hora. Ajá. No, ya no tenía una alarma como tal, pues ya uso el celular como alarma. Sí. Y en su momento pues no lo tomé para recibir, pero de que yo ya había entrado en sueño y ya estaba profundamente dormido. Sí. Yo soy de las personas de que puedo entrar en un sueño y puedo dormir profundamente y tener un mariachi a un lado y no despertar. Órale. O de lado opuesto puedo caer en sueño profundo y un ruidito me puede despertar. Sí, sí, sí. O sea, yo no tengo problemas con eso. Pues yo ya estaba dormido cuando de repente escucho mi nombre, que alguien me susurra mi nombre al oído. Ah, sí. No, yo simplemente escuché que alguien me dijo, y en esto despierto. ¿Eh? Pero no solamente fue el hecho de que me susurraran en mi nombre. Empecé a escuchar un ruido como si yo estuviera soñando. Yo lo atribuí en su momento a que era mi sueño. Un sonido de mis perros que estaban así como cuando empiezan a gruñir. Sí, sí. Que empiezan a estar enojados. En defensiva. Pues lo empiezo a escuchar en el sueño. Sí. Escucho mi nombre y despierto. Para mi sorpresa, abro los ojos y otra vez estoy en esto que la gente me dice, o se te subió el muerto o en parálisis de sueño, porque no me podía mover. Ah, sí, sí. No podía moverme, no podía hablar, no podía hacer nada. Lo único que ahora, a diferencia de la vez que sucedió en casa de mis padres, esta vez yo sí podía mover la cabeza. Era lo único que podía mover. No podía mover las manos, el dorso, no me podía enderezar, no podía hacer nada. O sea, no podía. Esto que te pasó en ese momento, tú estabas boca arriba, me imagino. Sí. Ok, adelante. Sí, yo tengo la tendencia de dormir boca arriba y dormir así toda la noche y no moverme. Entiendo. Pues ya, yo despierto y volteo y a un lado veo que uno de mis perros, porque en este momento tenía dos. Sí.
Y actualmente ya tengo 3, pero bueno, mi pastor alemán estaba agarrado, sujeto, o sea, queriendo moverse también. No fui yo el único, también el perro, gruñendo porque no podía moverse, no podía ladrar, no podía hacer nada. Ah, sí. Y yo volteo y veo que algo lo está sosteniendo. Sosteniendo al perro, el perro es pesado. Sosteniendo también al, sí, un perro es pesado y más un pastor alemán. Sí, que, sí. Que sabes que son perros de raza grande. Claro. Mi cama, pues sí, es grande, lo cual me permite tener el espacio para dos animales grandes, sino el problema, incluso está para una persona más. Sí. Pues yo creo que mi perro está agarrado porque volteo y veo como una especie de mano. ¿Eh? Te digo una especie de mano porque no, yo no vi una mano humana como nosotros, como la que tú y yo teníamos, cualquier persona puede tener. Sí. No, la mano era completamente negra. Sí. Como si fuera una, igual te repito, ustedes ven como una especie de sombra, como si fuera todo humo. Sí. Formando la mano, pero los dedos más alargados de lo normal. Ajá. Y terminados como en puntiagudos. No te puedo decir que serán uñas porque no, era simplemente todos los dedos muy largos. Ajá, terminando, sí, con pico cada uno de los dedos. Vaya. Y veo que lo está sosteniendo el perro y el perro tampoco se puede mover. Lo tiene para sosteniendo pero presionándolo, me imagino. Sí, así okay. Es, haciéndole presión para que no se moviera. Entiendo. Si tú sostienes algo, tú le haces presión precisamente para que no se pueda mover. ¿Y qué pasó? Volteo al otro lado, porque te repito, lo único que puede hacer era moverlo la cabeza. Sí. Volteo y veo mi otro perro en la misma situación con a mí, ¿no? Agarrándolo, o sea, pero no veía yo un cuerpo, nada, o sea, sí, sí, absolutamente nada más que la mano. Sí. Como si la mano viniera desde abajo de la de la cama por un costado y salía nada más para sujetarlo. Ah, sí, sí. Tan grande estaba la mano que sujetaba todo el perro. Vaya. ¿Y qué pasó? Pues mi sorpresa fue de que cuando volteo hacia el frente, sí, veo a una niña. Ajá, sí. Una niña que traía parte del edredón con el que pues yo me estaba cubriendo, ya lo había jalado, que también fue incluso una de las razones por las que despierto, porque siento como me jalan el edredón, ajá, al mismo tiempo que escucho mi nombre y que escucho a los perros gruñir, pues me jalan el edredón casi a nivel abajo de la cadera. Todo, o sea, de tenerlo desde el cuello hasta debajo de la cadera, hasta las rodillas. Sí, sí. Todo esto fue el jalón del edredón. Y ya volteo y la niña frente a mí. ¿Eh? La niña, te digo que yo puedo distinguir a una niña por la altura, por la forma que tiene, pero yo no veo su rostro como tal. Ajá. Porque para eso, mi cama está. Si yo me acuesto, mi ventana está frente a mí. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Como la ventana es grande, da la entrada del patio toda la luz de que entre de luna. Ajá. Para ese día había luna llena, entonces pues había una gran cantidad de luz, por lo cual hacía contraluz hacia la persona. Realmente a lo que estuviera frente a mí, hacía contraluz. Pero no con le lo cual yo solo puedo ver la silueta. Exacto, eh. Pero no ves la incluso rostro una, ni nada. Una persona, fuera una persona humana, tú sabrías que no le podías ver el rostro. Sí, claro. Porque en contraluz, pues solo ves la figura, pero ves la sombra. Veo ya todo el contorno, veo que la niña, y de una mano, tiene el edredón. Ey. Lo tiene agarrado. Y de la otra mano, sí, me le quedo viendo, veo, te repito, yo veo a la niña, y ahí sí entro así. Sí, medio al instante sí te da un poco de miedo de qué está pasando, ¿no? Y claro, qué hace esta niña. Claro, claro. La niña con la otra mano me dice no, así moviendo el dedo. O sea, levanta el dedo y me dice no. Tú sabes cuando sí, mueve de un lado a otro el dedo diciendo no. Solamente movió el dedo, pero no te dijo nada de voz, nada, ¿verdad? Nunca se escuchó ninguna voz, simplemente me dijo no. Incluso llegó a mover la cabeza como diciéndome no. Ah. Yo lo atribuí
a que me decía que no me iba a poder mover. Sí, sí, sí. Porque lo que quería era levantarme, moverme. No podía, y ella lo único que le veía era diciéndome, no, ajá, te vas a poder mover, no te vas a levantar. Pues para mí, te repito, en las creencias que yo tengo de que a mí un ente no me puede hacer daño. Sí. Y en lo que, si bien te repito, es cierto, no sea cierto, lo que me han inculcado a mí en la religión de cuando yo crecí. Ajá. Pues tú sabes que si hay un demonio que haga una posesión de una persona, siempre ha sido un humano quien lo ha sacado. Claro. De este cuerpo de otro humano. Sí. Un humano ha tenido el poder de controlar a un demonio y sacarlo de un cuerpo y regresarlo y bien al infierno o a otra dimensión, como tú lo quieras ver. Ajá. Pues me ha dejado esa enseñanza de que un humano puede también tiene ese poder. Pues no sé si fue mi coraje, fue mi desesperación por ver a los perros. Claro, claro, los perritos. Con quienes yo convivo, son mi responsabilidad. Y a lo mejor quienes son amantes de los perros entenderán. Pues uno ama a los perros. Sí. En mi caso yo lo hago y lo digo abiertamente. O sea, son como mis hijos. Ajá. Y en impotencia y en el mismo coraje y la preocupación de que no les pasara nada a ellos. Sí. Con la fuerza no sé cómo le hice, pero pude, como si yo hubiera roto algo que me estuviera sosteniendo. Sí, sí. Me deshago de él y me como si me liberara completamente. Claro. Pero ya era el puro coraje de en mi mente yo decía, no, conmigo no vas a poder, conmigo no, simplemente conmigo no vas a poder, conmigo no te vas a meter y mucho menos con mis perros. Sí, sí. Y eso es lo que yo pensaba, no era miedo, yo no sentí miedo en su momento. Era más la impotencia, pero el coraje y la desesperación de proteger a los perros. Ah, sí, sí. Que dije, no, conmigo no. Y en ese momento lo que hice fue tratar de quitar lo que yo veía como una mano. Sí, de, sí. De mi pastor, primeramente el pastor alemán, de quitárselo. Y cuando lo hago, trato de agarrar como si yo quisiera agarrar la mano para quitarla. ¿Eh? Lo único que siento es frío, mucho frío, como si estuviera agarrando hielo. Si ¿sí? tú agarras un gran cubo de hielo, sabes que te está quemando. Sí, sí, sí. Que se siente extremadamente frío y que te está quemando, como que hasta incluso sientes que la piel se te está pegando al hielo. Ah, pues así sentía yo. Y con la fuerza, te repito, no sé de dónde saqué fuerza, hice que se moviera, o sea, que la, como si la quitara. Sí. Y el perro ya se puede mover, por lo cual, como veo que funciona, ajá, volteo con el otro y hago lo mismo. Igual, se sentía igual de lado. Lo quito del perro, sí, y los dos perros ya se pueden mover y empiezan ahora sí a gruñir y a ladrar hacia el frente. Yo volteo al frente y la niña se desvanece. ¿Sí? Completamente. No, no, no. Se desvanece. ¿Qué me estás contando? O sea, todo esto que estabas haciendo encima de tu cama, liberando a los perros y en puro enfrente, sí, a la niña, pero tú ignorándola, sí, porque te vas a tus perros. Exactamente. Así sucedió. Vaya. Mira, yo siento que cualquier persona que viera algún ser querido en peligro, no te importa tu propia persona. Sí, claro. Te importa más que la persona o en este caso mis perros estuvieran bien. Sí. No, a mí no me importó si me iba a pasar algo, si la niña se me abalanzaba a mí o algo. No. Y yo soltaba a los perros. Los perros me podían incluso proteger a mí. Por supuesto, sí. Entonces, los perros de repente ahora sí se levantan. Yo logro enderezarme. Ya me puedo levantar un poco de la cama. Sí. Para quedar sentado ya de frente a la niña. Cuando la niña, la sombra de la niña se desvanece. Así se pierde. Y el edredón que traía en la mano cae en peso al piso. Completamente.
y queda pues la casi todo el edredón en el piso, ¿sí? Y lo poco que ya quedaba a mis pies. Y los perros ya ladrando y todo, pues ya lo único que hice fue abrazarlos, tratar de que dejaran de ladrar, porque ¿sí? quieras o no, con los vecinos tampoco los iba a despertar. No, por supuesto, sí. Aquí sí, te repito, no tuve la oportunidad, o en su momento no me pasó por la mente revisar el horario ni nada. Sé que era de madrugada porque pues todos estaban dormidos. Yo ya no regresé a dormir, ya, o sea, ya no me volví a dormir. Sí. Con mayor razón te puedo decir que como parálisis del sueño como tal, como la ciencia lo describe, pues no es, porque yo estuve despierto todo el tiempo. Exacto, sí. Estuve despierto tan así que yo ya no regresé a dormir, o sea, ya no caí en sueño, me quedé con los perros tranquilizándolos y que dejaran de ladrar para que no molestar a los vecinos. Pobrecitos, sí. Oye, ¿no quedaron arañados o golpeados desde que los apretaron? Pues mira, te voy a decir una cosa que no sé si esté relacionada o no. Para mí mis perros siempre fueron muy saludables. Sí. Pero murieron de cáncer. ¿Los dos? Al poco tiempo, el pastor alemán el primero sí murió muy muy pronto. Pobrecitos. Y ya yo lo tuve que dormir y al otro día eventualmente también. No te puedo decir que si esté asociado o no, pero para mí pues siempre fueron perros muy saludables. Sí. La gente que me conoce y los conoció, saben que los cuido, que los cuidaba a perros y todo, pero sí. Pues no sé si esté relacionado de una forma u otra, porque pues siempre que los llevaba a chequeo, ajá, siempre estaba todo bien, todo perfectamente con él. Vaya. Oye, y, pero pues, así sucedió. Pero en el momento, pero perdón que te interrumpa, pero en el momento que las manos los sostenían y los liberaste y que se esfumó la presencia esta, ¿no les viste marcas o sangre o algo a tus animalitos? Me dices que fue algo frío. Sí, los revisé cuando ya todo pasó. Sí. Te digo que les cae el edredón y todo se desvanece y los perros empiezan a ladrar. Los tranquilizo y una vez que los tranquilicé, pues ya sí los revisé. Pero no, ellos estaban bien. Lo que sí me percataba es que en la parte en la que la mano los tenía sostenidos, los perros todavía se sentían fríos. Vaya, sí. Y otras partes del cuerpo, pues, es bien, sabes que son de pelaje grueso. Sí. Pues no, se sentían bien, normal. O sea, su partes del cuerpo, pues tibias, calientes, de que estaban en la cama. Sí. Y otras partes frías completamente. Ay, 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 pues eso te sirve como de que sí, efectivamente sí ocurrió. Digo, no dudando a lo que estás diciendo, ¿no? Pero ya cuando sientes una parte fría en tu perrito y otra caliente, quiere decir que sí, efectivamente algo lo sostenía. No les quedaron ninguna marca. Fíjate que no les vi ya a luz del día, yo no les vi ninguna marca. Ajá. Que les haya quedado. Pero al menos en lo que restó de la noche hasta que amaneció, porque te repito, pues ya no me quedé dormido, ya me quedé despierto completamente hasta ver la luz del día y continuar mi día regular, ¿no? Sí, sí. Los revisé, los vi que estuvieran bien, que los perros ya se quedaron a un lado mío. Yo ya no me pude dormir, nada más me quedé con ellos acariciándolos, tratar de tranquilizarlos, yo mismo tranquilizándome también, así de qué fue lo que viví. Ajá. Pero sí, yo a partir de esa experiencia yo ya no he vuelto a ver nada. Menos mal. Absolutamente nada. Te repito, ha habido amistades que han venido y si les ha tocado experimentar cosas. Hay otras amistades que han venido y nada, no les ha pasado absolutamente nada. Ajá. Que a veces que les cuento dicen, ay, te estás inventando porque pues, yo no he visto nada, no siento nada. Digo, y qué bueno porque puedo contar con amigos que puedan venir y que no les pase nada. Sí, claro, menos pero mal. Y ha habido amistades que les ha pasado algo después de que yo viví eso. Yo ya no. Pero yo tal vez lo atribuyo a que, ¿sabes qué me sucedió a mí? Hey. Yo en mi mente le decía a esto que estaba frente a mí, no, conmigo no vas a poder y conmigo no te vas a meter.
Sí, la, conmigo, la voluntad. Ni conmigo ni con los míos. Sí. Y fue, te repito, esa fuerza la que saqué para poder liberar a mi perro, liberarme yo mismo y no sentirme hasta cierto punto pues intimidado. Claro, claro. Y desde entonces, a la fecha, no, yo no he tenido otra experiencia, ya no he visto las sombras. Yo aquí vivo mi día a día normal. Sí. No tengo ningún problema. Pero pues sé que suceden más cosas porque, o han sucedido otras cosas porque, pues amistades me han comentado, simplemente desde la vez de mi amigo que estaba aquí en mi cuarto y dice que vio a este duende salir del closet al baño. Sí. Ya, pues fue algo más reciente. Claro. Oye, amiguito. Entonces, Víctor, de que suceden las cosas, pues todavía. Quisiera preguntarte una cosa, porque nuestros amiguitos del canal andan en todo y quisiera preguntarte, ¿crees que sería posible que le tomaras, no sé, unas fotos o un video o qué sé yo, a estas porciones de tu casa donde ocurrió esto que mencionas? Claro que sí. Te voy a pasar algunas fotografías y te voy a enviar el video. Ajá. Te voy a ir grabando de dónde han nacido las apariciones y cómo está la distribución aquí del apartamento para que tú mismo entiendas cómo sucedieron las cosas que te acabo de relatar. Sí. Como si fuera un tour. Algo así, exactamente. Te voy a hacer algún video y fotografías de cómo está mi cuarto y cómo se puede ver hacia la cocina para que tú te percates cómo está el diseño y que sí se puede ver a una persona desde mi cuarto hasta la cocina. Ajá. Aunque haya cristales, y cómo se percibe una persona viva. Sí, sí. Voy a pedir a un amigo que se ponga así como que así que represente los fantasmas que he visto para que te quede un poco más en claro la descripción. Espero que sí te haya podido quedar. Sí, sí. Que haya quedado el relato todo claro. Eso, pero sí, la verdad. Ya sí. Las imágenes te ayudarán a comprender un poco mejor. Eso sería genial, amiguito, Víctor. Y ya para los que están el canal que quieren verlo, chequen esto, este material que nos va a enviar nuestro amiguito Víctor Maldonado, que va a estar en el grupo de Facebook Obsesionado con el Terror Comunidad. Si no están agregados ahí, agréguense ahí y ahí voy a poner esta información con los créditos que nos está dando este amiguito que nos va a mandar esta información. Caray, amiguito Víctor, ¿hay algo con lo que quieras mencionarnos para cerrar sesión? Pues, ¿qué te puedo decir? Ya las experiencias que podamos tener cada persona que ha tenido esas experiencias, o si alguien en un futuro llega a tenerlas, sí, tengan sus creencias muy firmes, no tengan más miedo de lo necesario. Si te sorprende, te cae en sorpresa, nadie lo espera. Sí. Nunca sabes cuándo vas a tener una experiencia de este tipo, y de que te puedes asustar al inicio, sí, pero en mis creencias, repito, no te pueden hacer daño. Entiendo. Entonces, a mí me funcionó al punto de tener la oportunidad de deshacerme de esto yo mismo. Quiero creer que yo ya me deshice de esto, y creo que la demás gente lo puede llegar a hacer. Tengan unas creencias firmes y no teman más de lo necesario. Perfecto, pues muchas gracias por este último comentario, amigo Víctor. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarme en un relato más de Obsesionado con el Terror. Muchísimas gracias, amigo Víctor, que pases muy buenas noches. Igualmente. Cuídense mucho. Amigos, los espero con más relatos. Ya viene Año Nuevo, que se la pasen muy bien, que estén con su familia y espero que gocen de salud, y los espero ya para el año 2023 en este video que va a salir justamente un día antes. Tengo pensado que salga un día antes de Año Nuevo. Cuídense mucho, un abrazo para todos y nos vemos en un relato más de Obsesionado con el Terror.